Vale, pero con las veces que me he levantado a darle al botón del móvil, esto cuenta como ejercicio, ¿no? No. ¿Ya? Hola, buenas noches. Hola. Pues mira, mi mujer se ha vuelto loca otra vez y ha hecho un pedido muy grande, mira, mira. Así. Toda esta caja llena. No sé ni lo. Y lo bueno es que no sé lo que va. Y vamos a enseñaros lo que ha pedido, porque os vais a sorprender igual que yo, porque yo no sé ni lo que ha pedido esta loca. No lo sé, no te hago caso nunca. Vamos a proceder a la descajación, pero primero a la abrición. Ah, bueno, es de Dino, ¿no? Se llama Dinos con Y, o sea que voy a buscarlo. Y tienen Funko regulares a muy, muy, muy buen Muy buen precio. precio, sí. Y por 5 euros te lo envían por Seúl. Con lo cual, hice el pedido ayer a mediodía y esta mañana ya tenía el paquete en casa. Así que, para la ansia como yo, no viene de puta madre. Y hemos vuelto a hacer un pedido y me he vuelto loca. Sí, un poco. ¿Por qué no? Hala, Al principio, es una además. caja de cajas. Sí, mira, dos cajas. Una caja Dos cajas. y otra caja. Vamos a abrir la caja A. La A está aquí, marca, está marcada como caja A. ¡Wala! Por eso digo, si Está abro una caja mezclado. y luego, por eso, Pues pero venga, enseño abre primero esa. uno y luego otro. No, vamos. Es que hay básicamente dos tiradas diferentes. Vamos a ir enseñándolo en orden, porque si no esto sería como un caos. Y a mí me explota la cabeza. A mí no. Déjame. Venga. ¿Cuáles enseñamos primero? Pues, Venga. Primero la esta. venga, pero yo primero. Venga. Esta. Esta me ¿Por recuerda a mí, qué? porque me recuerda a mi prima Laura. Y le gusta a ella mucho. Bueno, primer Funko. La Ponce. Qué chulo. Princesa Disney, última de. ¿Dónde hablas tú? ¿Habla? Rapunzel. ¿Habla? ¿Explica? Pues, ¿Habla? que Ay, yo no explique hablo qué es. mientras que tú hablas, Una mira. Rapunzel muy bonita. Uy, qué bonita es esta Rapunzel. De la colección de las Disney últimas de Princess. Que ya tenemos las cuatro primeras que sacaron. ¡Ay, no! Sí. Se enrolla mucho esta mujer. Que tienen una Ay, basecita que me gusta mucho. Además, bonita, yo soy. Uy, esta pesa más. Mira, toda la calidad que sí, decíamos en la primera serie, que le faltaba calidad, esta se ven como mejor. parece que la han mejorado, Y la pintura está mejor. pero yo ve muy bien que tú lo veas. Yo Bueno, también quiero verla, vamos pero a enseñarlo ahí. Mira primero qué lo primero, mono, lo qué primero. mona. Y mira cuánto pelo. Me gusta el Sí, qué lagartito. Me bonito. gusta el lagartito. Yo Está muy esta la había chulo. visto, no la había visto en persona, la verdad. Yo sé que Que me lo a lo que dice luego le gusta a Belu. A lo. Belu. Belu, mira esto por ti. Una princesa. Que está sacando las más chulas primero. Bueno, están chulas todas. Moana. Vaya Ana. Vaya Ana. Vaya Ana, es Vaya Vale, Ana. Ana. Nos gusta mucho. Esta mujer se disfrazó de la abuela hace poco. Mira, está muy chula la cajita y todo. Toma. Ay, con el pollo. Toma. Hey, hey. Sí. Yo creo que la que más me gusta es esta, porque lleva Hey, hey. Bueno, me gustan todas. Esta colección, la verdad es que me parece muy bonita con las bases. A ti también te gusta mucho. Sí, no, no, Que tú eres hombre. muy princesa, Dini. Eres pro princesa. Se me nota súper princesita. Eres un princeso. Eres pro princesa. Ay, me gusta mucho el efecto este del agua, la olita. Ay, sí, qué chulo. Sí. Muy Mira lo que chulo. dije ahí con esas paticas. Ay, mira, ay, Ay, ahora la manica, sí. la manica. La manica, la manaza. Ay, la manaza. No tienes manazas, tengo las manos más grandes que tú. No. Bueno, más gordas. No tienes dedos. Pero mis manos están más decoradas, mira. Mira qué bonita. Me gusta el vestido. No, ¿eh? A mí lo que más me gusta es el jeje. El pollo, Pollo, pollo. el pollo. El rey es genial. Muy bonito. No, no, toca. Mira este. Si es que me gustan todas estas. Y mira que yo no soy de estas de Disney, aunque Que diga sí, mi que tú mujer. eres princesa. ¿A ti te gusta la La princesa? Cinderella también, o sea, Cenicienta.
Es de la vida. Uy, hay muchos reflejos. Cinderella. Sí, pues la luz, es que cada vez que hacemos un vídeo montamos las luces diferentes para ir probando. No somos. No somos. Profesionales. Open. Menos charla. No somos influencers. No hemos llegado todavía. Somos de momento video unboxers. Podemos. No, ahora que está. Está grabado. ¿Cómo que no? Yo soy el enseñador. Soy el enseñador. Venga. Vale. Entonces yo tengo que ver. Ay, me encantan los ratoncitos. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman los ratoncitos de la Cenicienta? Chip y Chop. Sigue intentándolo. Acércalo más, que se vean los. Que los está costando, ¿eh? Sí, está muy mono. Pero si le da la vuelta se le ven las caritas. Así. No, en ningún momento se van a ver bien. Sí, ¿sabes cómo se llaman? Por lo menos uno, el único que me sé yo, el otro no me acuerdo. Es muy bonito. Este también le gusta mucho, la 600. Mi prima me pedía que le pusiera la película a 600 hasta que explotara la cinta. Mil veces no la pedía al cabo del día. Y ahora que ha tenido una hija, nos vengaremos. Hola, Laurita 2. Te la pondremos mil veces. Sí. Otra 6, ahí. Y nada más que nos queda esta. Aquí, por aquí está la otra. La Snow White. O sea, la blanca. Snow White. ¡Qué mona! No, esta no es mona. Es súper mona. Son todas súper cute. Son buenísimas todas. Súper cute. ¿Qué pasa? Hablo como un influencer. Toma, te doy un cajazo. Como un influencer. Uy. ¿Dónde iba? Es que... Tiene un síndrome que se llama el síndrome de Gordy de los Goonies, que sí. Todo lo que le ponga en las manos se le cae. Es automático. Sí, últimamente estoy un poco Gordy. Sí. Una parte. Suelta. Tú no la puedes ver, ya la ves luego. Ay, me gusta esto. La tortuguita. Qué mona ella. La tortuga es lo que me ha hecho más gracia a mí. Ahí atrás. Está súper chulo. Se vea bien, lleva un montón de tazas y platos y el conejo. El conejo está fregando los platos. Está muy mona. Ella. Pero ya te digo, a mí la tortuguita me ha hecho mucha gracia. La tortuguita es genial. Esa. Ahora, enseñada la Snow White. Qué bonita. ¿Lo enseñas tú? Vale. Porque este no es de ninguna de las otras dos series que tenemos. No, pero aquí. Bueno, ya que hemos enseñado a las princesas. Bueno, en la tirada sabéis que falta una. De esta tirada, que son 5, a falta de la edición especial que sacaron. Estas 5, falta una. Aquí las tenemos todas, excepto esa Pocahontas. Pero bueno, tiempo al tiempo. También vi que tenía este Funko en Dinos y no me podía resistir. Porque Olivia, en español es Basil el ratón super detective. Aquí está. Los tres que hay, y tenemos a Ratigan, tenemos a Basil, pero nos faltaba Olivia. Que Olivia, la verdad, estaba ya dificilía de encontrar. Uy, qué bonita. Qué bonita. Es monísima para los que se es de... Gato en caja. Uy, tú tienes la mano más larga, enséñala, que tú además con la manico así, es que... Ay, muy mona todo ahí. Pues sí, es muy bonita. Y para los que seáis de mi época y la visteis de pequeño, o para los que os guste Disney y sepáis qué película es muy bonita. Y había que tenerla. Sí, así que... Yo que estoy mirando para el lado porque el gato se nos ha metido en la caja que hemos tirado y la tengo aquí haciendo cosas de gato, muy mona. Y se me va la vista al gato. Y ahora, como hemos dicho, el pedido que hice eran de dos tiradas diferentes y ahora vamos a enseñar la segunda. Y esto es la locura de mi mujer, los Simpsons. Tan, 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 está Lisa, Lisandra. Lisandra. Que si te digo la verdad, esta serie, o sea, esta tirada, a mí... A ver. Señor Funko. No. Con todos los personajes que tienen los Simpsons, con tantísimos personajes y tantísimos momentos míticos que hay de los Simpsons para sacar Funko. O sea, no uno, sino dos, me saca 5 más... Uno, edición especial de un capítulo de la última temporada que, bueno, a mí personalmente me hacen gracia porque aquí las fiestas de aquí, de nuestra ciudad, de Cartagena,
son los cartagineses y romanos. Y como van vestidos de romanos, a mí me hicieron gracia por eso, la verdad. Pero no porque el capítulo, yo es que sí sé cuál es, pero es que, bueno. Toda esta frase, cuando se pudiera haber solucionado un... Quita, el plástico, dame. Me hace gracia el peinado. El peinado que sí lleva Lisa. Pero ve, mira, muy esto... muy gracioso. No. Tengo hipo. Es que hemos cenado antes de grabar el vídeo. Así no que no se entera. Ay, no sé. Está cogiéndole un truco a enseñar Funko. Todo monosa ella. Sí, el peinado es muy gracioso. Toma, este. Bueno, este me gusta más. El emperador Mortimus. A mí me hace mucha gracia de este, me hace mucha gracia el nombre. Hay 27.500 personajes que podía haber sacado antes. Y 27.000 capítulos míticos que podían sacar también, hacer como esto. Pero dale tiempo al señor Funko, lo sacarán todos, no os preocupéis. El señor Funko quiere nuestro dinero. También. Sí, pero gracioso, son personajes pero... que, o sea, que no... Pero es por lo que es, porque son... Eso. ¿Está? Sí. Porque son de los Simpsons. Marjora. Marjora o Marjora, no sé cómo se dice. Marjora. Marjora. No es leviosa, es leviosa. Oye, te estás luciendo, por ti te lo vas a hacer tú todos los vídeos, ¿eh? Que antes no me dejaba hablar. Mi. Habla muchísimo. Lo que ha dicho. Toma, abre. ¿Caja? La gata. La gata está allí. Toma, Max y su cabezón. Ahí va. Ahí está. Muy cabezón. Bueno. Sí. Toma. Ese me gusta mucho el nombre. Partícula. Me hace mucha gracia. Sí. Está muy chulo. Y la pose y eso. Open the box. Sí, está bonito. Aparte, es curioso verlo por arriba. Yo puedo juzgarlo. Sí, con su capita. Me gusta la pose. Sí. La corona de laurel. Obesus. Ahí está. ¿Open? ¡Ay, qué gordo, qué chulo! Oh, y pesa con... Oh, como un gordo. Madre mía, está macizo, se lo funco, se te ha pasado la mano el plástico aquí. Aquí, la verdad es que está muy gracioso. Sí, con el pollo en la mano. Sí. Era un funco. Cabeza. ¡Oh! ¡Accidente, accidente! No. Sale corriendo. Estamos todos bien. Es macizo. Se mato. Está bien, está bien. Ahora, no puedo decirle nada. Porque ya ha tirado 27. Le hubiera dicho de todo en otra ocasión, pero como los otros días yo rompí dos. Es que está como un... es que está tan gordo que está como untado en grasita. Claro, claro. Será de la pizza que nos hemos zampado antes. Y este era el último. Ay, sí, en el final ha hecho... Madre mía. Está perfecto. Se te ha roto nada, no, está todo. Ay, qué desastre. Ay, tiene la cara. Ay. Qué raro, no le gira la cabeza. ¿Viste? No, porque es la papada, como a ti. Está como. No le gira la cabeza. Es lo que hay. Despídete. Adiós. Adiós.